Antes de existir este proyecto de la FAO, SCAL, esta vida de nosotros era algo muy difícil aquí en la escuela. No existía el agua tan abundante como ahora. Nosotros teníamos que recolectar dinero, teníamos que traer agua de nuestra casa. La situación aquí del agua era un poco difícil, ya que esta es una comunidad que carece de agua potable. Un país como este, donde hace mucho calor. Muchas veces nosotros estábamos en educación física y llegábamos calorizados al curso y no encontrábamos agua. Pero ya gracias a la FAO por hacernos esa planta, es más fácil porque tenemos agua permanente. Aporta no solamente la cantidad de agua que consumen los niños, sino también a la comunidad también le aporta agua. El sistema de captación de agua de lluvia funciona de la siguiente manera. Cuando llueve, se toma el agua de los techos, pasa por dos filtros. El de arena y grava le saca partícula o turbidez. El de carbón activado le elimina cualquier contaminación que pueda tener. Esta agua fue muy buena en la escuela porque no solo se usa para beber, también se usa para otros servicios domésticos, en la cocina, para preparar los alimentos, también se usa en el huerto. Ese huerto sin agua no sería nada, se secarían los frutos. Otro beneficio que tenemos con esta agua, que no solo se aprovecha aquí en la escuela, también es aprovechada en la comunidad. Esta agua se le vende al pueblo a mitad de precio. La comunidad está bebiendo una agua que se sabe de dónde viene, se sabe cómo se procesa y es una agua mucho más higiénica y con más minerales. En esos 6 años que he tenido en la escuela, he tenido muchas experiencias, pero una de las más bonitas o de las mejores ha sido esa. Quiero aprovechar para darle las gracias a la FAO por tenernos como pionero a nuestra escuela Mata Limón y para traernos esta hermoso proyecto y esta implementación de agua y que no nos abandonen nunca.